Human Rights and a special welcome to our 100. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos González Leiva, eh, estoy eh, por primera vez eh, fuera de Cuba, eh, regreso muy pronto y eh, le doy gracias a Jesucristo porque me ha permitido estar esta tarde aquí con ustedes. También eh, muchísimas gracias a la presidencia y a todos ustedes por, por escucharme. Soy el presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Desde hace aproximadamente 20 años estoy como abogado defensor de los derechos humanos. También eh, trabajo con la sociedad civil, eh, con los círculos democráticos municipalistas y eh, con, eh, en coordinación con el directorio democrático eh, cubano. En este eh, breve tiempo, se eh, es imposible eh, plasmar el, el uso indebido del derecho penal para criminalizar a los defensores de los derechos humanos. En Cuba pudiera hacerse un voluminoso libro sobre cómo el gobierno eh, utiliza eh, la tipificación penal para criminalizar toda actividad eh, de pensamiento, de opinión y de defensa de los derechos humanos. Intentaremos eh, un breve bosquejo sobre eh, la realidad eh, actualmente en mi país. El, la filosofía marxista-leninista eh, y la ciencia jurídica en Cuba se fundamentan todavía, a pesar de que hace cerca de 10 años que esta filosofía se creó y que fracasó en el mundo, eh, todo eh, el ordenamiento cubano está basado precisamente en esta filosofía, en el marxismo-leninismo. La constitución cubana está prácticamente copiada de la, de la Unión Soviética, aunque esto parezca risible, y no ha tenido ningún cambio importante después del desplome del campo eh, socialista. La constitución cubana eh, impide la libertad de conciencia, de religión, de expresión y la mayoría de los derechos individuales. Y según la propia filosofía marxista-leninista, el derecho en los países socialistas está establecido para defender a la clase en el poder. En este caso, la dinastía de los hermanos Castro, que lleva 56 años gobernando en Cuba. Por eso, la libertad de expresión, reunión y asociación, reitero, son criminalizadas en la Constitución. El Código eh, Penal vigente, el título primero completo, es Delitos contra la Seguridad del Estado, donde hay eh, penas muy crueles y penas de 30 años y hasta pena de muerte. La pena de muerte y otros delitos eh, graves en Cuba de 30 años, cadena perpetua y pena de muerte, son utilizados contra los defensores de los derechos humanos y contra personas que disienten del gobierno. El gobierno cubano también, además de este primer título del Código Penal, durante toda la normativa jurídica de este instrumento penal, eh, aplica indistintamente otras conductas manidas. Para reprimir la disidencia interna y la oposición pacífica a blogueros y a periodistas independientes, las conductas más apeladas son la peligrosidad social, lo cual es una monstruosidad jurídica que va contra el crimen, y también el, eh, utilizan el atentado, el desacato, la resistencia, la desobediencia, el desorden público y el desacato a Fidel Castro. La peligrosidad social predelictiva eh, requiere un capítulo aparte, la cual la seguridad del Estado cubana utiliza cuando desea sacar de circulación a cualquier disidente y no necesita tener ningún eh, delito aparente. Los demás eh, delitos eh, mencionados aquí, eh, como el atentado y el desacato, entre otros, eh, son utilizados por la seguridad del Estado para fabricar conductas delictivas y llevar a la cárcel a los disidentes. Actualmente en Cuba hay, según el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, unos 100 prisioneros políticos. La mayoría de ellos están encarcelados por estos delitos. Requiere capítulo aparte y quizás en ningún lugar del mundo exista una ley como la Ley 88 o la Ley Mordaza la cual llevó a la cárcel a 75 disidentes durante la primavera negra de Cuba en 2003. La ley 88 persigue ferozmente con condenas de hasta pena de muerte a las personas por pensar recoger la información y enviarla por la internet hacia los medios de comunicación en el exterior. Por esta situación es que yo eh, pido a esta audiencia que recomiende al gobierno cubano una revisión total de su legislación y que eh, ratifique, elimine todas las conductas que van contra los instrumentos internacionales de derechos humanos, dígase la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y los instrumentos de la OEA y de esta comisión. Eh, reitero que se le pida al gobierno cubano una revisión y una abolición de estas conductas que van contra la, eh, la libertad de expresión, reunión, conciencia y eh, religión. Asimismo, que el gobierno cubano termine de una vez de ratificar los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, sociales y culturales, los cuales no ha ratificado, y que disminuya en la práctica la represión política contra las damas de blanco y el movimiento civilista cubano pacífico que solo desea en Cuba el establecimiento del Estado de Derecho con un clima pleno de respeto a los derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias, mi nombre es John Suárez, uh, soy miembro del directorio democrático cubano. Uh, Juan Carlos uh, acaba de decir mucho de lo que yo iba a decir acerca del lado técnico de los problemas uh, del sistema jurídico cubano, pero quería hablarte un poco sobre quién es Juan Carlos González Leva. Él fue acusado uh, de desorden público, de soberdencia, de desacato y resistencia. Uh, sufrió 26 meses de cárcel en condiciones infrahumanas. Fue a, al juicio el 26 de abril de 2004, condenado a cuatro años, que cumplió eh, en un carcelamiento domiciliario. La razón de todo ese proceso fue que él organizó un congreso eh, sobre los derechos humanos en Cuba, donde participaron sin activistas. Por eso sufrió todos esos problemas dentro de la isla. Segundo, en este momento hay otro señor que se llama Iván Fernández de Pestre. Uh, tiene 41 años, fue arrestado el 30 de julio de 2013 uh, por participar en una asamblea pacífica uh, para observar el aniversario de la muerte de un héroe nacional cubano que se llama Frank País. Fue uh, acusado de peligrosidad social predelectiva. Sin acceso a un abogado durante su juicio, fue condenado a tres años de cárcel que actualmente está... Uh, cumpliendo. Ha sido golpeado, ha sido amenazado de muerte por oficiales de la prisión en los últimos días. Esto es una realidad que se vive dentro de Cuba por más de 54, bueno, 55 años vamos a estar entrando. Y bueno, espero que podamos conversar un poco más sobre este tema y cómo se pueden incorporar uh, los cambios que indicó Juan Carlos, son necesarios en el cambio del Código Penal y el cambio de la Constitución. Uh, finalmente también quería tocar el tema del uh, el abogado Ángel Carromero, que es un caso preocupante, porque estamos hablando del sistema jurídico cubano y donde de una forma sistemática, dentro de su propia estructura, viola los derechos humanos, pero hay tratados con otros países, como España. En el caso de Ángel Carromero, este fue un joven que estuvo acompañando a Osvaldo Payá Sardíñez, Harold Cepero Escalante, uh, en un coche. Todo indica que fue investido ese coche por otro coche de ciudad de Estado y no se sabe los detalles, pero murieron los dos activistas cubanos y este joven abogado, uh, defensor de los derechos humanos, que estaba uh, siendo solidario con estos dos activistas, fue sometido a un juicio político sin garantías y condenado. Si no aceptara en ese proceso... Uh, ser parte de ese proceso no iba a ver, eh, no iba a haber, uh, su casa otra vez. Regresa a España, pero España tiene una, un acuerdo con el gobierno cubano que reconoce esos fallos de un sistema jurídico que no está dentro de las normas internacionales. Y eso es algo sumamente preocupante. Uh, muchas gracias.